Equipados y en completa libertad, desde hace una semana, el Cártel Jalisco Nueva Generación se pasea nuevamente por caminos de terracería del municipio de Santa María del Oro, donde los habitantes reportan que la organización criminal tiene un campo de concentración, sin que las autoridades estatales y federales hagan algo. Con drones, algunos productores y granaderos captaron la movilización de las células criminales de esa región colindante con el estado de Michoacán. En las imágenes se ven al menos 5 monstruos con un blindaje de alta tecnología, de los cuales 3 están equipados con ametralladoras XM134 minigun. Pobladores de esa región de Jalisco refieren que ese punto de concentración, movilidad y operación criminal está ubicado en la parte serrana a la altura de la localidad de Las Pilas. En esa zona, hace algunas semanas el cártel atacó a personal del ejército mexicano. Después de ese hecho, dijeron, las fuerzas federales se retiraron y ahora ya son más las máquinas de guerra, con esas potentes armas que forman parte del estado de fuerza de ese grupo delictivo.